Muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Napoleón, el emperador que va a conquistar toda Europa. Y estamos en ese proceso en donde Prusia está prácticamente al borde del colapso. En Berlín está ya a las puertas de la caída. Y antes de seguir con esta campaña trepidante en donde vamos a destruir, yo creo que vamos a solicitar la paz ya mismo a Rusia y a Austria, están al caer, y si no dan paz los conquistaremos y nos pondremos fuertes para la conquista de Rusia. Otra cosa es lo que vamos a hacer en Inglaterra, que no vamos a intentar ningún tipo de paz, nada más que vamos a hacer un desembarco cerca de su capital y postrarlos para siempre, quitarnos ese enemigo siempre, esa espada de Damocles a la espalda. Y la reseña histórica que vamos a comenzar antes del episodio, como siempre, la vamos a dedicar a la caballería, al tipo de caballería que existía en esta época napoleónica, no solamente en la Gran Armée, en el ejército francés, sino también, así por encima va a ser a grosso modo, a rasgos generales, los tipos de caballería en todos los ejércitos. Y más adelante haremos ya una reseña para cada tipo de caballería en específico. Comúnmente podíamos distinguir cinco tipos de caballería que se empleaba. Empezamos con la caballería pesada. También, por ejemplo, en el ejército francés eran los típicos coraceros, aunque también en otros ejércitos también se llevaban. Descendían de los antiguos caballeros medievales. Se recuperaron las grandes corazas que llevaban, que le otorgaban mayor protección frente a otro tipo de caballería en el cuerpo a cuerpo. No obstante, a diferencia de los medievales, a diferencia de esas armaduras medievales, las corazas no eran completas y se basaban en una coraza y en un casco, que se ataba por la mitad con unas bridas, ¿vale? Eran principalmente usados para enfrentamientos frontales de choque y portaban una espada larga y comúnmente un par de pistolas. Napoleón usó con mucha habilidad este tipo de caballería, era una de sus preferidas para hacer buenas cargas frontales y romper el frente. En tiempos napoleónicos, Francia llegó a tener hasta 15 de estos regimientos pesados, lejos de los 27 que tenían en 1792. Pese a que la mayoría de los países mantuvieron muchos regimientos pesados, entre ellos Prusia, Austria y Rusia, muy parecido a los coraceros franceses, otros países como Inglaterra o España no contaban con ningún tipo de regimiento de este tipo de caballería. Nos encontramos también ahora con la caballería de línea, otro sería el otro tipo. Eran granaderos a caballo, carabineros, los famosos dragones. Se empleaban sobre todo para cargar al estilo de los coraceros y eran los más numerosos los dragones, que eran la mayoría de los regimientos de línea del ejército de Napoleón, y siendo además estos dragones, estos regimientos de caballería, los más antiguos del ejército francés. Nos podemos remontar incluso al 1656, cuando se formó los primeros cuerpos de dragones. Llegó a contar en la época napoleónica alrededor de 31 regimientos de dragones, y incluyendo un regimiento en la Guardia Imperial de Dragones, y además encontramos otra de granaderos a caballo también en la Guardia Imperial. Mientras que los dragones solían llevar una espada de hoja ancha, pistolas y un rifle, los carabineros recibieron ese mismo nombre por usar, al menos cuando empezaron, fusiles cortos o carabinas. Después nos encontramos con la caballería ligera. La caballería ligera, ahí englobamos a los húsares, a los dragones ligeros, fusileros montados y cazadores. En cada denominación dependía del ejército del que se tratara. Se usaban como una patrulla para observar al enemigo. Montaban caballos pequeños y solían ir armados sobre todo con un sable, una carabina y dos pistolas. El ejército de Francia en la época napoleónica llegó a tener unos 15 regimientos de húsares y 29 de fusileros montados, ahí incluimos ahí a los cazadores. Incluso la Guardia Imperial tuvo un regimiento de estos últimos, de estos cazadores,
que fue uno de los favoritos de Napoleón. Como hemos comentado otras veces, incluso Napoleón le tenía tanto aprecio a esa unidad, él mismo iba muchas veces vestido de cazador, de cabo cazador, vamos, no era ni siquiera de coronel cazador, nada, llevaba simplemente una vestimenta de soldado en honor a esos cazadores que llegaron a ser su escolta personal. Tenemos también otro tipo de caballería, que son los lanceros. El origen de esta caballería se remonta a una época muy, muy antigua, a la de los canes mongoles. Los tártaros, una tribu mongol, la usaban como escolta, aunque solo las primeras filas de caballos portaban las lanzas en esa cometida inicial. Los ejércitos polacos, influenciados por el Imperio Mongol, fueron los primeros en usar este tipo de unidad y estas tácticas, y de hecho, todos los ejércitos de lanceros franceses llevaban un traje estilo tradicional polaco en honor a ese tipo de caballería y de tácticas utilizadas. Napoleón solo mostró interés por este cuerpo en realidad en su última época, puesto el primero que se formó fue en el 1809, pero después de los grandes resultados militares, sobre todo en la batalla de Albuera en 1811, transformó a varios regimientos de dragones en lanceros, llegando hasta 9 regimientos en 1815. Napoleón se vio gratamente sorprendido por esta modalidad de caballería, que en el ataque cuerpo a cuerpo sobre otra caballería era muy buena, puesto que con las lanzas a larga distancia podía abatir al contrario sin sufrir mucha penalización, incluso haciendo cargas también en contra unidades de artillería. Se mostró muy valiosa y sobre todo para perseguir al enemigo, igual que los húsares, que eran bastante rápidos, también se vio bastante favorecida esta unidad. Así que Napoleón vio su utilidad y, como hemos dicho, a partir de 1811 la cosa empezó a crearse muchas más unidades que en un principio lo tenía muy abandonado. Después nos encontramos, por último ya, con la caballería irregular. Este tipo de caballería, este grupo, se engloba, podríamos decir, el resto de soldados a caballo. Son escasamente organizados, se empleaban sobre todo como guerrillas o para ataques a la línea de suministro enemigas. Y el máximo exponente de este tipo de caballería, Napoleón no la utilizaba demasiado, utilizaba sobre todo a los cazadores, pero eso lo englobamos dentro de la caballería de línea, para hacer esas incursiones, también a los húsares, para hacer esas incursiones en las líneas enemigas, para hostigar a los suministros. Pero para la caballería irregular, el rey de utilizarla fue Rusia. Rusia tenía multitud de unidades de este tipo, como fueron los cosacos, los famosos cosacos, los tártaros o los calmucos. En 1812, un grupo de cosacos llegó a tomar incluso la ciudad de Hamburgo durante un breve tiempo, lo justo para hostigar y para, vamos, joder al enemigo, como vulgarmente se dice. Bueno, pues este es un poco un retrato de la caballería de la época, y en siguientes episodios iremos indagando y profundizando en cada tipo de unidad para que veamos todas las ventajas y todos los inconvenientes que tenían estas unidades en la batalla e incluso en la campaña, porque no era nada fácil transportar sobre todo las unidades de caballería, porque no solamente había que alimentar a los hombres, sino también a los caballos, había que tener cuidado de estos animales, y era muy complejo la logística de esta unidad para que atravesara grandes extensiones del campo de batalla y de la campaña en sí. Pues bueno, terminada la reseña histórica, vamos a comenzar. Bueno, pues proseguimos con la campaña. Habíamos dejado a Berlín prácticamente indefensa, está a tiro prácticamente del ejército de Massena, que ha sufrido, bueno, que fue considerable y tiene unas bajas muy relativas, han sido realmente pocas, pero se ha quedado prácticamente sin caballería, y el problema está en que no pueden reabastecerse aquí, a no ser que me retirase, y no llegaría tampoco. Tenemos esto dañado, que lo están arreglando. Vale, pues importantísimo que el ejército de Renier fuese a apoyarlo.
El tema está en que si me quito esto de aquí, Castle Hessel se va a quedar un poco desguarnido. Ah, no, mira, ya tengo la solución. Vamos a moverlo. Efectivamente, estos se quedan encabronados vivos, pero vamos a dejarle. Vamos a dejarle toda la milicia. La dejamos aquí dentro. Perfecto. Y con esto mantenemos esto por lo menos a cero. Hostia, está exenta además de impuestos, tío. Que me darían 607 nada más. No me interesa. Venga, la dejamos exento. En exento. Y no sé si darle incluso alguna unidad más. A ver. Vamos a ver si le dejo una unidad más. Está ahí con sus busambras y sus cosas. Vamos a dejarle eso. Y vamos a apoyar. Reclutamiento, nada, venga. Vamos a apoyar con este ejército. Los busambras, vamos aquí. Y vamos a apoyar al ejército de Masena. Vamos a intercambiar a los soldados que estén tocados para que así no se pare el avance hacia la capital, porque mantenemos, menos mal, mantenemos aquí la artillería. No tenemos caballería, no sé si más. Ah, mira, la caballería va a ser amiga. Perfecto, vamos a incorporar entonces ese ejército. Dejamos aquí en Castle Hessel esta gente de guarnición y lo suyo. Teníamos aquí otra unidad, a ver, no sé si la localizamos. Era esta. Esta iba precisamente hacia esta zona. En Castle Hessel estamos cambiando esto para que no tengamos problema, ¿vale? Pero tarda 6 turnos. Bueno, pues mientras que este llega o no llega, incluso antes deberíamos hacer aquí una parada para matar a esta unidad, tío, que está aquí dando por culillo. Nuestros aliados aquí realmente no están haciendo nada. Por eso es una de las cosas que no me gusta liberar y tener aliados, porque esos estados clientelares en realidad van a su puta bola no hace mucho y tampoco los puedo manejar, así que bueno, vamos a revisar esta zona. Ya tenemos a Murat ya disponible también. Napoleón está todavía rehaciendo su ejército tras la batalla. No sé si podemos reclutar, no tenemos pasta. Murat, a ver qué puede hacer Murat. Podríamos venir y enfrentarnos a este ejército de aquí, que en realidad no es muy fuerte. Y aquí lo que tiene, sobre todo, es... estos son milicias y cosas así. Nos podría, pues yo creo que podríamos intentar atacar. A ver, ¿tenemos alguno de Napoleón que nos preste? En realidad están todos tocados. Murat tiene cinco caballería también. Venga, no. Venga, vamos a enfrentarnos directamente. Vamos con los busambras. Vamos a atacar a este. O atacamos a Budapest. Venga, directamente a Budapest. Linda batalla. Ahí. Venga, perfecto. Tienen 3.300. Hombre, nos superan en número, pero ampliamente. Tenemos incluso unos refuerzos rusos de ellos. Pero no tienen artillería. Esto puede ser una buena batalla. No tienen artillería ninguna. El resto casi todos son milicias, ciudadanos, chusmilla, la típica chusmilla. Vamos allí. Vamos a ese asalto. No nos dan la posibilidad de que se rindan. Así que vamos a asaltar. Y a ver si antes de terminar este turno podemos conquistar Budapest. Daríamos un golpe tremendo a Austria, que prácticamente se vería abocada a pedirnos la paz. Otra cosa es que la aceptemos o le hagamos un estado satélite o algo así. Aunque lo mío es conquistar todo Europa. Venga, lo primero, vamos a hacer nuestra barrera artillera. Sobre todo lo bueno de esto es que si viene toda esta concentración de infantería hacia acá, le vamos a meter en metralla y los vamos a dejar medio tiesos. A ver, esta gente son muy buenos para disparar. Podríamos utilizarlo esta línea. Exactamente, mira,
Mira qué línea más cojonuda. Para tenerla justamente detrás, en caso... ahí se han pasado. Esta línea viene súper bien. En caso de que se aproximen, podemos disparar. Venga, tenemos aquí otra de infantería ligera que tiene también la misma función. De hecho, vamos a dejar estas dos ahí. A ver. Esta por este flanco. Y este por este. ¿Vale? Venga, y así, si entra directamente aquí, esta gente que tiene más precisión, se supone que no deberían de darle a los míos, se supone. Venga, y vamos a colocar ahora a los fusileros, regimientos de línea. Haciendo una perfecta línea para maximizar el fuego. Venga, este, caballería. Tenemos un montón de caballería. Un montón, ¿eh? De hecho, lo que tenemos prácticamente. Ah. La otra línea aquí. Aquí tenemos que ganar en el flanco. Vamos a incorporar primero esto. Vale, incorporamos a este regimiento aquí. Mira, este me va a ir fenomenal. El tema del muro. Ah, hostia, este también es de... Este regimiento es especial, ¿eh? Este no... No forma... Así forma... Venga, esta infantería también. Venga, lo colocamos ahí. Y nos quedan los granaderos que... Vamos a tenerlos un poco... Vamos a tenerlo un poco en retaguardia para ver a dónde podemos apoyar. Depende de dónde veamos más el movimiento. Hostia, creo que aquí. Aquí tenemos más o menos superioridad, ¿o no? Esas dos. Y allí creo que en este flanco tienen más concentración de infantería. Vamos a ponerlo entonces aquí, en este flanco. De todas maneras, ya... pivotaremos. Vamos a dejar a los lanceros por aquí preparados. Vamos a dejar también a estos cazadores. Y en el otro flanco vamos a dejar a los otros cazadores. Y el otro grupo, ¿dónde está? Venga, como hemos hablado en la reseña histórica, formarían parte de la infantería ligera. Sería... Venga, el estado mayor vamos a dejarlo aquí cerca. Como no tienen caballería, o sea, como no tienen artillería, va a ser mucho más fácil. Y iniciamos la batalla. Los ataques por el flanco pueden convertirse en bloqueos si dedicas una fuerza importante a atacar lateralmente. Venga, empezamos a disparar. Bien, a ver, joder, joder, que anda nada, que anda... Hostia, 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 hostia. La gran batería, sí señor. Hemos hecho 9 muertos nada más, pero hemos hecho heridos y aparte la moral le ha bajado en picado. Cuando han visto caer las bolillas, tío. Venga, los flautistas de Amelín. Atención, caballería por allí. Estaremos al tanto. Ah, hostia, refuerzo. Ya decía yo, digo, este, yo no lo he mandado allí. Vale, vente por aquí, quédate tú aquí. Venga, dejemos que se acerque. Tenemos artillería, así que ellos son... Tienen la necesidad de avanzar rápidamente hacia nosotros para que les dejemos de disparar. Vamos a aprovechar. Dios, Dios, esa bola rebotada, he visto cómo la ha dado aquel de allí. Míralo, el 249 a este, este es el que ha palmado. Ahí se ha quedado el coletico en medio del campo. Venga, seguimos disparando. Cuando estén aquí a tiro, pondremos la metralla.
Concentración. Vamos a ver. Dios, Dios, Dios. Aquí hemos volado la cabeza a esta gente. Aquí sí ha sufrido ya. Y de camino estos se han llevado un rapapolvo final. Mira. Vamos a ponernos de vista de esta gente. A ver qué sienten cuando les lanza la bomba, los disparos de cañón. Atención, atención, disparando. Se ven venir, se ven venir. ¿Cómo está esta gente ya? 125, tío, ya sí están perdiendo. Y la moral por los suelos, tío. Atención, ese despliegue. Vamos a desplegar esta caballería también aquí, cerca. Vamos a desplegar esa caballería. Atención, porque esta zona al final quizá me falte. Aquí son cuatro. Yo creo que sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. En todo caso, con la caballería en el ala derecha tenemos bastante caballería. Podemos aprovecharla. Seguimos disparando. ¿Se ha quedado aquí un general, tío? Ah, los rusos, tío. Venga, atención, ya se están acercando. En teoría, deberíamos de ganar este enfrentamiento. Atención. Caballería se acerca. Preparados para ese cuadro. Disparamos y hacemos cuadro. Atención, otra más, tío. Vamos a prepararnos el cuadro. En cuanto disparemos. En cuanto hagamos una salva. Venga, esa caballería ataca por el flanco. Venga, disparar ya. Apuntar. Parar. Ahí está. Es que estoy pendiente de hacer el cuadro o no. Porque si me acerca. Cuadro, cuadro. Venga, bien. Perfecto. Atención, atención. Eso es, métete en este cuadro. No te vayas para la artillería. Atención. Vamos a poner metralla. Cazadores a caballo. Vamos allí. Venga, vamos a por ese regimiento. Atención, venga. Aquí se pone. Ya, rompemos los cuadros, tío, fuera. Que no estamos ahí. Vamos. Atención, que nos pueden pillar ahí. Venga. Vale, lo metemos ahí y ahora con este vamos justamente a atacar aquí. Bien. Y ahora tenemos una proporción de 3 a 1, bien. Venga, perfecto, esto es pan comido, bien. Venga, aquí la línea de los cañones tenemos que meter aquí trabucazos. Venga, estas líneas tienen que aguantar ellas solas. Perfecto, sin problema. Rápido. Girando. Y nuestra caballería. No te preocupes, sí, me preocupo. Vamos para allá. Venga, bien. Nuestra artillería metiendo a salva.
Hostia, esta gente. Vale, vamos a cortarles ya estos de una vez. Y esta gente. Venga, bien. Bueno, no. Ah, sí, son ciudadanos armados, tío. Venga, ahora que hemos ganado la superioridad, así que vamos corriendo. Y esta gentuza, vamos. Venga, bien. Esta línea estamos haciendo estragos. Esta también, el flanco izquierdo. Tenemos que recomponer la situación porque nos pueden flanquear. Rápido. Y este es el momento en que tenemos que atacar aquí. Son ciudadanos armados, así que va a ser fácil. Incluso me vendría con este para no interferir. Vamos. Ahora es el momento, entonces, quizá que sí me tengo que venir aquí. Venga, bien. Venga, Murat ahí con sus cargas de caballería está siendo decisivo. Venga, vamos. Seguimos. Rápido, vamos avanzando ahí. No, no te pongas ahí. Ahí, rápido. Venga, atención, esos lanceros. Vamos, antes de que se vuelvan, rápido. Esta gente igual, vamos. Hostia, una de nuestras unidades, mierda, ha agotado su munición, señor. Venga, cargar, cargar. Ahí está. Ah, es que se le ha roto la carga con los que huía. Es una putada. Menos mal que ha venido este. Venga, a ver qué pasa con esta gente. Venga, bien, este ya por sí solo. Esto no tiene nada que hacer. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Bien. Perfecto. Unidad fuera de combate. Bien, general muerto. Vámonos, vámonos. Venga, recomponer la carga. Atención, esta unidad. Y esta también. Bien. Venga, los rusos van directamente hacia la hecatombe. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Venga, yo me alegro, vamos. Venga, Murat ha sido decisivo con sus cargas. Lanceros, tío, por eso es, tío, que me vas a joder las unidades. Vente para acá. Mira, tío, me están matando. Esta gente, a ver, quita esto, tío, ya. Ya, en serio, esta gente tengo que tener cuidado con los cazadores, tío. Que me matan las unidades de lanceros. Muchas veces es más el fuego amigo que otra cosa aquí. Y yo entiendo que haya fuego amigo, pero no haya fuego gilipollas, que es no lo mismo. Dispares ahí ni a Don ni son. Fuego amigo sí, fuego gilipollas no. Atención, tío, artillería fuera. A ver, bueno, sí, estamos disparándole a los rusos, ¿no? Tío, artillería fuera. Ahí está. Y no sé si continuar la batalla. Vamos a continuar, vamos a perseguir a toda esta gente. Venga, ya no disparamos, así que vamos a eliminar a esa unidad rusa. Venga, ahí.
persiguiendo. Los rusos han sido leales, pero no le ha valido de nada. No le ha valido de nada. Vamos. Yo creo que ya. Victoria decisiva, cachonda. Venga, muy bien. 436 pérdida. 3.000 hemos más alejado. Solo han quedado 31. Mira, no han matado a ellos en realidad 383 y nosotros hemos perdido 436. Significa el resto ha sido fuego, amigo, tío. Esto es lo malo de esto. Y los cazadores a caballo, tío, se han puesto las botas como siempre. Por eso era una de las mejores unidades preferidas por Napoleón. Venga, perfecto. Y Budapest, tómalo. Vamos a... No, no vamos a liberarlo. Vamos a tomar esto. Estamos controlando prácticamente el imperio austrohúngaro. Vamos, está ya. Francamente. Eliminado, ¿no? Queda Lemberg, Galicia y esto, Transilvania. Mira, esta gente sí podríamos incluso liberarlos. Esto sí, no me conviene a lo mejor tenerlo. Pero. A ver qué tenemos aquí. Centro industrial, hostia. La factoría de mosquetes. Y aquí tenemos... Vale. No tenemos para arreglar, tenemos que esperar. Votre Majesté. Venga, vámonos aquí a Inglaterra, a la zona esta donde estamos reclutando el ejército que se va a encargar del desembarco. Venga, pasamos turno y vemos la reacción enemiga. Y joder, tío, no me jodas. No me jodas porque... Si hago en automático, fijo que me matan más que eso. Venga, vamos, vamos a hacerlo con una unidad de cazadores. Porque es que si no, voy a perder tontamente, tío. Eso es lo que no estoy dispuesto a hacer. Venga, rápido, eso tiene que ser rápido. Y bueno, poco a poco, está cayendo Austria, está cayendo Prusia. Estrategia de hacerse siempre a largo plazo. Y está dando sus frutos, ¿eh? Venga, caballería. Ni voy a activar ni la caballería siquiera. Esta gente aquí, por si las moscas, ¿eh? Venga, vamos. Nuestros coraceros ahí, buenos. Qué guapos están.
braceros eran sobre todo buenos para romper el frente contra la infantería enemiga, pero en combate cuerpo a cuerpo contra otra caballería también se desenvolvía bastante bien. Quizá menos contra los lanceros, porque los lanceros tenían más movilidad y más alcance. A ver, los cazadores. Eso es, la ventaja es que le estamos disparando. Mira, estos ulanos, cuidadito. Eso es, de que no entremos al combate cuerpo a cuerpo. Justamente lo que acaba de decir, lo comprobamos o no. Pasa que por mayoría le ganamos, pero... a ver, espérale, chaval. Mira, otra ráfaga. A ver, pero no te vayas, tío. Ya, no disparen más. Ahí está. Venga, ahora sí. Venga, bien. No tenían nada que hacer. No sé si hemos perdido algún coracero. Vamos a mirarlo. Venga, esa victoria ahí. Fier y victorieux. Cero, bien. No ha muerto nadie. Bien. Eso es lo que se trata. Que no muera nadie aquí. A ver ese movimiento prusiano. Ya sabe lo que le viene encima. ¡Hostia, mira! Vámonos, tío. Vámonos de aquí. Porque lo que se trata es de joderle esto. Vale, está claro que Berlín va a caer, tío. ¡Atención! Un ejército contra Davut prusiano. Bastante potente. Pero yo creo que Davut aquí se puede imponer. Eso sí, no tiene caballería. Venga, vamos a ella. Porque aquí Davut, yo creo que puede dar un golpe mortal contra Prusia ya. Si eliminamos este ejército que ataca, prácticamente se queda indefensa, ¿eh? ¡Vamos! Venga, nuestro querido Davut y su célebre tercer cuerpo de ejército. Es una lástima que el Napoleón no haya tipo de unidades, tipo de ejércitos y cuerpo de ejército. Esto más bien podría representar, es un batallón, un regimiento. Bueno, en realidad forma un ejército, estos son regimientos, pero un poco así, así. A ver, importantísima la posición. Vamos a ponernos a nivel de cámara. Mira, aquí este montículo viene muy bien para nuestra artillería. Tenemos eso dominado, tenemos este montículo ahí para defendernos. Y a ver, si nos colocamos aquí a este nivel... Aquí no viene nada de bien porque el terreno hace una subida. Venga, nuestra artillería lógicamente tiene que venir aquí. Este va a ser el terreno de la artillería. Importante posicionar la artillería, súper importante. Si la hacemos aquí regular, no veo, no los tengo a todos conmigo. Venga. Vamos a colocar a esa gente allí. Hostia, es que tenemos a esta gente ahí.
Quizá un poco más recto, ahí. Así. Prefiero eso, a ver. Sí, prefiero eso de ahí. Vamos a ver. El regimiento. Aquí, venga, vamos a poner esta gente que son más élite. ¿Estos quiénes son? Ah, hostia. Bueno, estos podríamos ocupar. A ver, ¿podemos ocupar un edificio? Sí, estos de edificio. Venga, esta gente que son mayoritarios, vamos a ocupar rápidamente los edificios. Bien. Venga, Tolesan. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, este. Ahí. Ahí. Venga, ese ahí. Este. También los que están tocados aquí, guardando esto por si acaso. Venga, nuestros granaderos, vamos a ponerlo en este flanco. Este aquí. Tolesan, este aquí. Ya, es que esto viene, casi todo viene por aquí, Venga, vamos a coger la caballería aquí. Ellos no tienen artillería, me parece, ¿no? Tenían bien poca. Sí tienen, sí tienen. En esta... ¡Hostia! Tienen mucha, ¿qué coño? Tienen mucha, tienen mucha. Venga, pero a ver si podemos lanzarles. Vale. Venga, vamos a esperarlos así. Vamos, y lo primero que vamos a hacer es tomar esto. Mira, con esta gente. Venga, esta infantería. Y nuestra artillería todavía no estamos. Hostia, ¿cómo pilla esta gente? A ver. Venga, llegamos aquí. Los cañones del 8 serán. Llegan hasta ahí. Venga. Hemos tomado un edificio, señor. Yo me alegro. Atención, refuerzos por allí. Caballería. Y artillería. Hostia puta. A ver, mi caballería la ha desplegado en el lado que no debo. Vamos hacia allá. Aquí hay que tener cuidado. Vamos a intentar cazar la artillería aquella. Si no, esto va a ser una masacre. Venga, bien, disparamos. Los lanceros ahí. Ya, no, pillando de flanco, bien. Perfecto, el problema es esto. ¿Dónde está su artillería? Ahí no tenéis que dirigir, tío. Ya, todavía no están al tiro. Mira, este está disparando, tío. ¿Y a dónde está disparando todo esto? Venga, mi caballería, ¿por dónde viene? Rápido.
¿Vamos? Es una ocasión única. Ya, a los granaderos, tío. Joder. Bueno, bueno, vamos a dejarlos. De momento no ha matado a nadie. Mira, ¿dónde está, tío, mis cazadores, tío? Ahí. Vamos. Atención. Y de rebote. Vamos a quitarnos esa unidad del medio. ¿Estos dos caballos de dónde son, tío? Hay dos caballos de dos muertos. No te pares, tío. Ya sé que vas a llegar exhausto, pero necesitamos que vayas rápidamente. Venga, rápido. Y no le puedo trazar puntos, no, no. Venga. Supercarga. Vamos. Muy peligroso este flanco, a ver. Que no se vuelva. Ah, están desprendidas que de. Hostia, pero me pueden dar, ¿no? ¿O no? No, no me pueden dar. Bien, perfecto. Los pillo. Ahí se no ha dado ni de coña. Mira, otro caballo enemigo por ahí rodando. Rápido. Es que el fallo es que los tontos no han dejado esto a cubierto. Bien, vamos. Perfecto. Venga, muy bien. Artillería silenciada. Venga, y otra artillería también está sufriendo allí daños, bien. ¡Que viene otra, chaval! ¡Hostia, qué cojonudo, tío! ¡Hala! Hemos llegado justo por donde van a venir los refuerzos. Mucho cuidado que no nos venga una infantería. Que conforme venga la artillería nos la cepillamos. Bien, 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 bien. Mira, mira cómo vienen. Desplegando su artillería. Venga, que la nuestra desde lo suyo. Esto es lo que yo decía, tío. Esto es lo que yo decía. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hostia, viene, pero no hemos cepillado sus dos artillerías, bien. Venga, por detrás, tío. A ver si podemos hostigarlo. Lo que no sé es qué vendrá después. Ahí está. Venga, perfecto, tío. Que lo hemos pillado de espaldas a todos, bien. Chaval, combate super épico. Vámonos. Por muy épico que sea, son 15, tío. Vámonos, vámonos. Venga, es una tontería masacrarlos aquí, que tienen mucha experiencia. Vámonos, pero vámonos corriendo. Venga. Han hecho una labor excepcional, así que ya no los voy a arriesgar ahí. Me pueden venir muy bien para después destruir a artillería enemiga. Me persiguen al final. Después vámonos aquí. Venga. Venga, tienen nuggets, dicen. Vale,
Mira, esta unidad está guapísima. Son sus unidades de élite. A ver. Ahí, sus calaveras. Guapísima esta unidad. Muy guapa, sí señor. Desplegando, a ver qué caballería tienen. Usaréis. Venga, le estoy dando caña a esta gente. Venga, vamos a ver. Vamos a poner este aquí a salvo. Hostia, de flanco, tío, le estoy dando. Hostia, se ha cargado una hilera entera. Le ha entrado la bala de cañón por el flanco y se ha prácticamente cepillado media hilera, tío. Ya, es que se ha entrado de libro. Dios, otra que ha entrado ahí de flanco, bien. Mira, mira cómo han dejado esto, tío, todos los que han matado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Joder. Cargo 30 y pico de un tirón. Por eso digo, era una tontería esta unidad se sacrificase. Venga, nuestra, ¿la artillería enemiga está también disparando o no? ¿O es movilizándose? Se suben al caballo, se van, intentan acercarse más y ahora cuando se acerquen les pegaremos un suavecito. Venga, no llegamos todavía, a ver. Avanzar, avanzar hacia mí. ¿Vosotros habéis atacado además? Tenéis más interés que yo en avanzar. ¡Preparados! ¡Vamos! Vamos a darle caña a esto porque no se movilizan, tío. A ver que podamos hacer algo más en campaña, que se nos va a ir el tiempo en las batallas. Pero bueno, en cada batalla estamos dejando a Austria ya y a Prusia prácticamente. Si este episodio no caen, caen en el siguiente, ¿no? Son batallas que están siendo decisivas porque se están quedando sin los puntos de referencia ni las tropas suficientes. Seguimos ahí hostigando. Digan de venir. No voy a abandonar esa posición cómoda. A ver, forman. Yo creo que están esperando a que vengan los refuerzos para formar una línea y avanzar. Pero mientras eso ocurre, vamos a hacer los polvos. Venga, ah, efectivamente. Ya considera que el refuerzo se ha incorporado y ataca. Y ahora en dónde se van a llevar los rapapolvos. ¡Vamos! Los que vayan directo a las casas. Atención aquí. Esa caballería. En todo caso este cuadro. Artillería allí haciendo de las suyas. Hostia, se va a llevar un bolazo ahí. La caballería enemiga. L'infanterie suisse attend les ordres.
Alessandro. ¡Vamos! Atención a aquel flanco de allí, a ver. Vamos a esperarlos de tal manera. Eso es. Así. Vamos a tirar la línea hacia atrás. Venga, los que vengan directamente hacia la artillería le pondremos después metralla. Esa caballería, tío, no termina de venir. Está por ahí. No, por culo. Mira qué puesta de sol, más chula. No son mulanos, ¿no? Son lanceros. Los chulanos sobre todo están en Austria. A ver. ¿Preparados? ¿No se atreven a venir? Voy a ir antes de que vengan. Están esperando a que estos entren. Vamos, y voy a poner un cuadro aquí antes de que vengan. Atención, que se están ya acercando rápido. Cuadro, cuadro, eso es. Mira, estaba esperando ahí, 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 rápido ese cuadro, bien. Bien, perfecto. Venga, bien. Atención, que ya estamos aquí cerca. Si nos cargamos a estos ya, que pueda quitar el cuadro de aquí. Incluso vente para acá, corre. Rápido. Ya no es ningún problema. Vamos a quitar este cuadro y vamos a ponernos en este flanco, rápido. Y este en este flanco. Ahí, rápido. Vamos a apoyar a la casa. Vamos a apoyar a la casa rápidamente. Venga, rápido. Vamos ahí. Venga, mientras que se ofuscan con esto. Bien. Venga, vamos a empezar ya con la metralla. Las ventanas los rechazamos, bien. Venga, tenemos mucha protección. Venga, nuestra artillería no está todavía a rango, como quien dice. Venga, vamos a ponerle entonces los cañones otra vez. Bala de cañón y disparamos. Ahí, gran batería. Rozamos a esa unidad.
Venga, están llegando refuerzos. Atención. Venga, este flanco está poniéndose caliente. Y aquí me parece que ha llegado la hora de poner los cartuchos, a ver. Venga, metralla, tío. Vamos a la metralla ahí. Bien. Eso es. ¡Hostia! ¡Le han dado a Pepito! ¡Pepito, no! Venga, mi artillería sigue disparando ahí, mansalva. ¡Hostia, hostia! Lo que estamos haciendo aquí. Venga, que tienen su infantería de élite por aquí. Pidiendo nuggets. Vamos. ¡Atención! ¿Cuáles son? Se están acojonando vivos, bien. Seguir disparando ahí, andanadas buenas, bien. Hostia, 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 que andanada le acabamos de soltar aquí. Este que ponga esto para que estos lleguen. Este también. Venga, vamos a dejar estos dos en... están más cerca con metralla. Y aquellos con fuego de cañón. Hostiando al enemigo. Hostia, ahí le han dado bien, bien. Atención, mucho cuidado que nos pueden flanquear ahora aquí. Vamos a hacer una línea con respecto a la casa, rápido. Al final este flanco no ha sufrido mucho. De hecho no ha sufrido nada. Y sería conveniente... Bueno, no, vamos a dejarlos que entren. El flanco complicado está siendo este. Están intentando tomar el pueblo. El almacén de bebidas es lo primero que quieren tomar. Están ahí muy a gusto. Estos no quieren irse. Zamburriazo. Venga, esta unidad y esta vamos a ponerle bola. Y ahora ya hacemos gran batería ahí. Venga, el tercer cuerpo de Dabut, especialista en defensa cerrada y contraataques diversos. Poco a poco van cayendo, amiga. Esta es la unidad de élite, pero ni élite nada. Venga, fundamental tener las casas que han hecho de cuello de botella. Bien. Venga, fundamental estas unidades, tío. Para tomar el edificio, ya que son muchas, más proporción. Vamos. A esta gente ya podríamos avanzar. El problema está su artillería allí, claro. Ese es el problema. Tío, no se quieren rendir estos. Vamos a movilizar esta unidad para que podamos tener. Superioridad en ese punto, venga.
Rápido, en columna, formación en columna, más rápida. Más vulnerable contra la artillería. Pero para mover en el campo de batalla esencial. Y puesto que está a resguardo de la artillería. Movemos en columna el batallón. Para ponernos en despliegue. Despliegue efectivo. Venga, rápido. Quizá antes de tiempo. Venga. No. En batallón. Vamos. Y hay que dárselo todo más caído, tío. Vamos. Y aquí esto hubiese sido un buen blanco ahora si le hubiesen disparado. Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor. Venga, vamos corriendo ahora. Ahora es el momento de desplegarlos bien. ¿Quién me quedó sin munición? ¿Quién se ha quedado sin munición, tío? ¡Este! ¡Vámonos! ¿Se ha quedado sin munición? Vamos. Ya. Este también se ha quedado sin munición. También. Ya, se han quedado los dos sin munición. De todo lo que han disparado. Vámonos aquí. Venga. Venga, ellos se supone que pueden disparar mejor que nosotros. Son cuerpo de élite, los Brunswick. A ver. Pero tenemos superioridad numérica, ¿eh? Tienen que ir cayendo. Perfecto. Bien. Ahora el tema está en ese núcleo, tío. ¿Cómo entramos ahí? Y así nuestra artillería llegase aquí. No llega, no llega de milagro. Venga, vamos a acelerar esto, a ver. Prácticamente. Venga, si quieren desplegar más. Bien, yeah, venga, están desesperados. Lanza a su general. Se llevan ahí un buen mamporro. ¿Qué queréis hacer? A ver, explicarme. Disparando. ¿Contra aquí? ¿Contra la casa? Venga, sería conveniente llevar a esta gente, a ver. Uf. Es un poco arriesgado. Vamos por allí, por aquel flanco. Y nuestra caballería, nuestra artillería, necesitaríamos moverla un poquito más. Vamos a montarla. Y vamos a avanzar a esta posición. Venga, vamos en columna de batallón, ¿eh? Mucho cuidado. Y ahora aquí la artillería, como nos pillen, no enganche, no hace súper daño. Venga, preparados. Hostia, tío, si lograse tomar esta colina. ¿Qué cabrones? ¿Ahora quieren venir?
Vamos, pero vamos a aprovechar lógicamente con estos para que vayan por delante. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Eso es. Vamos ahí. ¿Qué pasa? ¿Se están desmoralizando? Se van, ¿no? O están... Esto se está montando. Están enganchando, se largan. ¿Qué hacéis? ¿Desengancháis? ¿No desengancháis? Lo suyo sería ponerlos aquí, tío. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque mientras que subo... No, mejor no me arriesgo. Venga, preparados. Se enganche. Vamos allí. Venga, nuestras columnas, a ver. Vamos para allá. Y esta gente, a ver... Venga, Tolesan, vamos aquí. El problema es que tenemos que desalojarlos, a ver si nuestra artillería puede disparar. Esta es que no tiene visión aquí, ¿no? Sabía. ¿Tiene o no tiene? No tiene, venga, vamos a subirla. La otra que no tiene es esta. ¿Tiene o no tiene? No tiene tampoco visión. Tú sí deberías tener, eso es. Vamos. Y esta artillería... Debería desplegarse ahí. Lo que pasa es que corro peligro, ¿eh? Que me la cacen. Venga, bien, le estamos rompiendo toda su artillería. Perfecto. ¡Guau! ¡Hostia! ¡Hostia! Ahí sí pueden sufrir estos en columna. Vamos por aquí, rápido. Bueno, mientras me cubro mi artillería que suba ahí arriba, a la colina, vamos. Y esta gente de aquí. Rápido. Preparado, vamos a enganchar a esta gente. En cuanto esté desenganchado, enganchamos y avanzamos. Venga, bien. Estoy dando la vuelta. Venga, vamos a pillar la posición rápido. Los de 8 son los que están disparando, ¿no? Tienen más alcance. Este y este. O sea que este y este del 6 pueden subir. Dejamos a los de 8 disparando.
estos están en posición. En posición, venga, desenganchen y a disparar. Tenéis un sitio privilegiado para disparar. ¡Apunten! ¡Apunten! Ahí está. Tapurbiazo del bueno, bien. Bien, sí, señor. Este tiene un excelente punto de tiro. Venga, ahí están dos unidades. Vamos a movilizarlas aquí rápidamente. Aprovechamos para que vengan corriendo hacia acá. Rápido. Aprovechamos que vengan para acá. Bien, venga, esa artillería la estamos crujiendo bien. ¡Vamos! Venga, nos lanzan la caballería ahí en plan desesperado. Venga, lo bueno. Tenemos aquí a estos por si acaso. A ver, la ponéis. Rápido, estamos ahí. No te preocupes, claro que me preocupo. Vamos. Venga, yo por si acaso me adelanto. Ahí. Venga, empezamos a disparar ya. Atención, atención. Hostia. Estos cuadros ya. Estos. Vamos a por ellos. Atención. Cuadro, 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 cuadro. Por si acaso. Cabrones, esto me van a pillar. Ahora aquí me pilla la artillería. Esto es una estrategia que no hay que hacer. Teniendo artillería. Si esto fuese un humano, dirigiría corriendo los cañones hacia los mis cuadros y me haría mierda. Pero como sé que no lo va a hacer, me van a lanzar esto. Me he arriesgado, ¿vale? Y, hostia, este, ¿por qué no ha hecho un puto cuadro? ¿A dónde vas, chaval? Te van a atacar. Eso es. Que nos van a atacar, chaval. Venga, bien. La artillería está siendo totalmente hostigada por los míos. Y ya no pueden disparar a los cuadros, bien. ¡Hala! Atención, mira, 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 me habían cargado. Menos mal que no me ha dado por quitar este cuadro para ir a... Los cabrones han ido por detrás, menos mal. Venga. Ya, este está disparando al cuadro, tío. Ya, esta unidad está sufriendo, ¿eh? Porque no puede disparar. Vamos a romper el cuadro y vamos a por esta gente. Sí, porque ese cuadro ahí sin munición están vendidos. Venga, rápido.
Vamos. Los hombres están fatigados, señor. Necesitan descansar. Quitamos el cuadro, avanzamos rápidamente. Claro, esta parte está complicada sin caballería. Venga, bien. Esta gente. Venga, bien, vente hacia el cuadro, eso es. Rápido, vamos hacia allá. Rápido, vamos. Rápido. Mucho cuidado, tío, con esta gente. Y ahora no podemos hacer ni cuadro. Aquí sí, vamos a protegernos, rápido. Ah, esta unidad, tío, me la van a cepillar. Venga, rápido, necesito que me venga esta Isofacto para allá corriendo, rápido. Venga, aquí. Fusilar a esta gente ya de una vez. Rápido. Esta pobre unidad está siendo totalmente arrasada. Vamos. Venga, bien. Nuestros hombres huyen, señor. Es normal que huyan, tío. Le han pillado sin munición y sin nada. Venga, rápido. Vamos. Atención, vienen otra vez aquí. Venga, bien. Cuadro. Y esta vez sí tenemos aquí munición. Aquí también. Para mí que se han matado a la mitad. Hostia, menos mal, tío. Hostia. Ahí sin caballería se nota, ¿eh? Cuando no hay caballería tenía esta, pero con esa no podía hacer mucho. Venga, victoria heroica, cachonda. Importantísimo. Hemos hecho que Prusia quede prácticamente destruida. A ver. 1500 y nosotros 313. Bien. La mayoría creo que incluso hasta el juego, amigo. Vale. Muy bien. Movimiento Rusia, mira, está moviendo una flota por ahí. Hostia, que viene a apoyar ahí en Inglaterra. Mucho cuidadín. A ver, Sajonia, ¿qué va a hacer, tío? Esta gente no me fía un pelo de ellos. Imperio Otomano. Hostia, que estamos en guerra con ellos, es verdad, tío. Vámonos de ahí. Hemos jodido, que es lo que queríamos. Es verdad, que el Imperio Otomano, la cosa sigue ahí abajo. En esta región hay terreno libre y... Venga, la gran batería. Perfecto. La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico. Táctica infantería reclutada. De ingresos, ¿vale? Comerciales. Agente detectado. Gente reclutado, bien, un gentil hombre, perfecto, justamente para que se meta aquí. ¿Qué voulez-vous de moi? O sea, ah, investigación. Muy bien. Vamos a aprovechar precisamente este para que investigue la ambulancia de campaña. Esto, reabastecimiento, súper importantísimo. Esto... Abolición de la esclavitud, bien.
Y tenemos el tema aquí bastante olvidado de en cuanto a investigación industrial. Bueno, estamos metiéndole caña a esto. Carcasas, hostia, y las carcasas. En cuanto se libera este, que se venga aquí. Y se quedarían a cuatro todas, ¿vale? Redada enemiga en Amberes. Ya no están jodiendo esto. Venga, reclutamiento en Hannover, en Francia. Y 38 cañones allí. El Gran Museo en Francia, tío. Importantísimo. Cobramos 23.000, ¿eh? Y Ney, hostia, Ney, más 2 al movimiento de las unidades de infantería en campaña y más 2 al mando. Venga. Pues, a ver, París. Hostia. El Museo de Napoleón, chaval. Pedazo museo. 5 a felicidad, 2 felicidad, 20. Capacidad, mejora el prestigio. Vamos a hacer el museo sí o sí. Y vamos a hacer también el tribunal de apelaciones. Vamos a hacer... Y esto porque no podemos, si no también lo haríamos. ¿Vale? Venga, muy bien. ¿Cómo estábamos reclutando? A ver, venga, nos falta eso. Y en cuanto al ejército... Vamos a meterle más infantería. Ah, teníamos ya. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Bueno, podríamos subirle esto. Bueno, mejor lo vamos a ver en el siguiente episodio antes de subirle. Vamos a tener, porque se nos ha ido el tiempo con estas batallas. Vamos a ver cómo han quedado al final el ejército de Davut. Se ha quedado más o menos bien. Han sufrido bastante algunas unidades. Esta, por ejemplo, prácticamente. Y esta. Y podríamos reclutar incluso. Los personajes de tu nación desarrollarán rasgos de personalidad que influirán en sus habilidades. Venga, y Berlín va a caer en el siguiente turno, tío. En el siguiente turno vamos a atacar con Massena, con el ejército reagrupado de Rigné. Y atacamos en Berlín rápidamente. Nos quedaríamos con esta región, nos quedaríamos con este centro de ¿cómo te digo? Este almacén de suministros. Incluso, a ver, tendríamos por aquí un centro intelectual. Perfecto, es este. Buenísimo, venga. Importantísimo, siguiente capítulo. En este mismo turno, atacar Berlín, tomar Berlín. Después vamos a tomar Silesia. Está también súper fácil. Tendríamos que matar a este ejército. Incluso no haría ni falta. Simplemente con que Ney no llegará ahí. Ney se quede en Moravia. Y Davut intente ir a por Silesia. Y los dejaríamos prácticamente desnudos. En Budapest también con este ejército de Murat iríamos al encuentro de los franceses. Y con esta unidad seguiríamos hostigando al imperio. Al imperio no. Bueno, sí, al imperio otomano. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Vamos a investigar. A ver qué podemos joderle. No mucho por aquí. Mira, aquí teníamos una cosa. No la había visto. Bueno, pues ya lo vamos a ver más detenidamente en el siguiente capítulo. No te lo pierdas. Vamos a seguir. Vamos a darle un golpe mortal a Prusia, quitándole su capital y Breslau también. Austria prácticamente se va a salvar de momento porque tenemos que llegar a Lemberg ya, Transilvania, pero prefiero tomar Belgrado antes, quitarme este enemigo de aquí. Así que poco a poco vamos tomando terreno, espero que en el próximo episodio van a caer por lo menos 3 o 4 ciudades del tirón. Y en el próximo episodio también vamos a subir ya al ejército que se terminará de reclutar. Lo vamos a embarcar en la flota que también estará a punto de hacerse. Le queda un turno a toda la flota. La reunimos y desembarcamos en Londres, en Inglaterra, para darle un escarmiento a esta gentuza. Así que no te pierdas el siguiente episodio, donde Berlín será la siguiente víctima de Napoleón y su flamante imperio francés. Un saludo y...